Gracias, Willy, por todo tu reporte. Nicaragua es uno de los países más complicados para hacer negocios, revela un estudio del Banco Mundial, y retrocedió 10 puntos con respecto al año anterior. El economista Michael Marenco nos explica qué representa esto para nuestro país. Nos enlazamos en vivo y en directo nuevamente desde Control de Estudio contigo, Willy, te escuchamos. Así es, Maribel, y es que Nicaragua se ubicó en el puesto número 142 de 190 naciones que fueron evaluadas. ¿Qué se tomó en cuenta en cuanto a esta clasificación? Bueno, la apertura de un negocio, el manejo de permiso en el tema de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito y pago de impuestos. Y la explicación que nos daba esta mañana el economista es de que son elementos básicos que toma un inversionista para crear o abrir negocios en una nación. Escuchemos su explicación. Sí. Bueno, el Banco Mundial tiene esta publicación, como ya mencionaba, el Doing Business o Haciendo Negocios, la actualiza anualmente. En este año, esta publicación nos ofreció algo muy interesante. El primer dato que nos ofreció fue que estamos en el tercio superior. Es decir, cuanto más lejos estamos de los primeros lugares, la idea principal que se ofrece es que en este país es más difícil generar nuevas iniciativas de emprendimiento. Es mucho más difícil. Hay tres ideas alrededor de la publicación de esto. ¿Cuán difícil es en términos de tiempo, en términos de costo y en términos de procedimiento crear nuevas empresas, crear nuevos negocios? Este informe nos dice que Nicaragua, con respecto a las economías desarrolladas, se demora alrededor de 80% más de tiempo en la creación de nuevas iniciativas empresariales, de nuevos negocios. Y eso es avasallante, porque nuestros pares centroamericanos incluso están en las posiciones por encima de nosotros. Es decir, por ejemplo, Costa Rica ocupa el primer lugar en la región, 74, en el puesto 74, le sigue Panamá, 86, y le sigue El Salvador en el puesto 91. Nosotros estamos en el puesto 142. Retrocedimos 10 puntos en el ranking con respecto al año pasado, que estábamos en el lugar número 132. En Latinoamérica, para dimensionar esto, por ejemplo, los países que ponderan la lista son, en primer lugar, Chile, en el lugar número 59, le sigue México en el 60, y luego Colombia en el 67. Y esto es muy interesante porque nos ofrece ese panorama completo de cómo estamos. Hay cuatro indicadores que son los que mostraron peor desempeño en este año. En este caso, estos indicadores son la creación de nuevas empresas, el pago de impuestos, la protección a inversionistas minoritarios y los permisos de construcción. Otro de los posibles es el cumplimiento de contratos. Dos indicadores que mostraron... Es parte de la explicación que nos daba esta mañana el economista Michael Marenco con respecto a esta evaluación de Nicaragua, que se traduce más que todo en que nuestro país es muy difícil para hacer negocio. Entre otra de las temáticas que se abordó en ese estudio es que nuestro país es muy complicado para registrar una propiedad, y recordemos que también es mal visto por nuestro país el hecho de que todavía hay propiedades de empresarios que permanecen privados, según han denunciado, por personas afines al gobierno. Es todo lo que tengo que reportar. Regreso con vos, ya os